Well done, Mitch. Well done, Mitch. Yes, it's gone. Great job, boys. Sigue sí, radio un poco. Buah, primer sector del demonio. ¿Bien o mal? Fatal. Ya sé dónde están las cuatro décimas esas que me sacas en el primer sector. ¿Dónde? Que no cambio de marcha cuando giro la primera curva. Me quedo, o sea, yo ahí le meto segunda. Ah, vale, ya sabes dónde te digo, ¿no? Sí, en la curva rápida. Exacto, al salir ahí me quedo en séptima. Yo también me quedo en séptima. Ah, bueno, o sea, la tomo en séptima y luego cuando ya estoy en la recta cambia a octava. ¿Ves? Pues yo llego hasta la frenada en séptima. Ahí está. Me acabo de dar cuenta ahora de que... Ahí perderás una décima y pico y dos décimas. Sí, y después el resto ya en la frenada. Qué mal la enlazada, fatal. Vamos a ir justos, ¿eh? A ver, Hamilton vuelta rápida. Hamilton, buah, yo me he hecho falta. La enlazada, vamos, me la he pasado. Tercero yo salgo. Yo segundo. Vale. Pues nada más, la clasificación. Buah. La enlazada he perdido a lo mejor 5 o 6 décimas, yo diría. Yo la primera curva, tío. Me ha derrapado hoy el coche. Casi trompeo. Me quedaba nada. Hostia, 93 milésimas solo. Ay, qué dolor. Uf, cerquísima, ¿eh? Vete el cuarto. Quinto, sexto. Bueno, muy, muy típica la clasificación. La de siempre. La de siempre prácticamente. John Cheto Pérez séptimo, o sea octavo. Lando Norris séptimo. Bueno, nada chicos, vamos a pasar a la carrera. Deciros también que si queréis ver la clasificación de cada carrera y tal, siempre la dejo al final del vídeo por el que no llegue hasta la parte final. Y nada, vamos allá. También comentaros, chicos, si queréis que os mande algún saludo, ponérmelo por los comentarios y en el próximo vídeo, a la mitad de la carrera, así en una parte que no sea tan tensa, mandaré saludos y nada, como hacíamos en los antiguos tiempos, en los viejos tiempos, mejor dicho. Allí por la época romana, ¿no? Sí, en el paleolítico. En el viejo oeste. Qué bien me explico. Bueno, nada, chicos, vamos a ir a la carrera. Va a atacar a Hamilton en la primera curva, ¿eh? Voy a sí, topa sí. Por él. Hay que ir a tope y lo importante es que ya no llueve porque las últimas dos carreras con lluvia y ya me tenía cansadito la lluvia. Vamos allá. Bueno, recordarle a la gente que ya no es lucha de escuderías sino de pilotos también. Sí. Ya ahí me coloco en tercera posición. ¡Oye! Tokyo Drift 2.0. Buah, se nos ha pirado Hamilton. ¡Hostia! Tokyo Drift de Vettel. ¡Hostia! Tokyo Drift de Vettel, impresionante. ¿Qué ha pasado? Grande Vettel. Nada, me ha comido en la curva. Estoy intentando pillar a Hamilton ahora. Va a tocar remar. Buah, chaval, Hamilton, ¿cómo va? Va rápido, tienes que, o sea, leerse a tope, ¿eh? O sea, hasta que llegues al este, ¿cómo se llama? A la zona de DRS. Sí, sí, en la vuelta de DRS, leerse a tope. O sea, no, casi siempre a tope. ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué ha pasado? Casi se te va, ¿no? En la enlazada. Que se me ha ido toda la enlazada recto, tío. No sé cómo lo he salvado, pero bueno, lo he salvado con 3 segundos de penalización, cuando ya estaba cogiendo a Hamilton. La madre que lo 3 segundos de penalización. Sí. Joder, pues empezamos bien la carrera. Sí, sí, sí. Qué putada. Ya primero ya no quedó. Además, Hamilton con vuelta rápida, además. Hombre, era la primera vuelta. Joder, pero cómo corre. Si no lo hubiera cagado ahí, lo hubiera tenido ya.
Vaya, o sea, es que es muy complicado llegar a... O sea, tienes que llegar a la zona de DRS y ahí ya es cuando te mantienes. Es que si no es muy complicado mantenerse con Hamilton. Es ultra difícil. Creo que voy a guardar un poco y cuando pueda activar el DRS, los primo a tope. Me va a quedar la suya. Buah, lo de las enlazadas, qué mal, tío. Y pierdo tiempo y me ponen 3 segundos, eso es lo que más me mata. Estoy perdiendo tiempo con Vettel. ¿Qué haces? Me ha intentado adelantar Leclerc en las enlazadas. ¿Qué haces con tu vida? Estoy perdiendo muchísimo tiempo con Vettel, tío. Me está dando mucha rabia. Zona de DRS ya, por favor. Sí, sí, lo necesito ya. Lo necesito yo también ya. ¿Es en esta vuelta ya? Sí. Es en esta vuelta porque yo con Vettel estoy perdiendo muchísimo. Sobre todo por la carga aerodinámica en las curvas. Nos solemos comer a todos prácticamente. No llego a DRS. ¿No llegas? No. Y estoy sin ERS ya casi. Hostia, menos mal que me lo has avisado, porque yo con el ERS también muy mal. Bueno, así lo voy recortando un poco. Vale, por fin me lo he quitado ya, menos mal. Pero me va a adelantar ahora, fácil. Fácil, me adelanta fácil. Vale, aquí vale, no, vale. Por favor. Lo tengo. Ahora sí que estoy en zona. Bien. A este lo paso yo. ¿Lo pasas? Sí, pero ten en cuenta, ve ahorrando ERS porque te vas a tener que defender, ¿eh? Ya, por eso, ahora estoy en nada, en ahorro nada. A ver si logro mantenerle y quitarme, o sea, el segundo de separación con Vettel. Me tiene con el DRS y me va a estar apretando. Todavía queda para que los neumáticos empiecen a darte problemas importantes. El momento está en buen estado. Voy con un 26% de desgaste. Sí, yo más o menos voy igual. Bueno, lo tengo. Tengo a Hamilton ya. A ver si puedes adelantar. Sí, lo tengo. ¿Lo tienes? Sí, ahí bueno. Ahí está. Ahí está. Muy bueno. A ver si hago el undercut. Venga, vamos. Y es que... Vamos a ver. A ver, no pises la línea blanca a la salida. Si entras en la pista, nos penalizarán por maniobra peligrosa. Hay que intentar hacer vuelta rápida. Llevamos los neumáticos fríos, pero vamos a por ello. A Hamilton a lo mejor sí que lo pasas, que está yendo muy lento. Sí. O te quedarás muy cerca.
Ah, bueno, es que he hecho récord en el segundo sector. Venía haciendo vuelta rápida. ¿Cuál es la vuelta rápida que llevas ahora? No lo sé, es que no he pasado por meta aún. Pero bueno, récord en el segundo sector. Y en el primero no, pero lo he hecho bastante rápido. Vale, Hamilton a la box, ¿eh? Vale. Joder, los 3 segundos de penalización, de verdad, qué asco. Sí, te van a venir fatal, ¿eh? Me van a joder la vida porque hubiera quedado aquí primero. Entran todos, ¿eh? ¿Mm? Pasa Bottas, pasa Leclerc, pasa Sainz. A ver, pasa Grosjean, Stroll, Raikkonen, Kvyat, Gasly, madre mía. Al compañero de equipo lo tenemos a 28. A ver cómo salgo. Salgo. Salgo cerquita, De Hamilton. Sí. Lo malo es que tengo delante a Kubica. Te ha venido bien el undercut entonces. Sí, la verdad que sí. Nah, y Kubica entre esta vuelta y la siguiente tiene que entrar, ¿eh? Ya, lo malo que me va a joder. Voy a perder tiempo con él. O sea, ya le tengo aquí pegado. Es que de verdad, ¿cómo lo sabía, tío? ¿Cómo lo sabía, de verdad? Qué asco, tío. Qué lento. Mira que salió pegadísimo. Para al menos te dará DRS. Y se marchó. Nada, de verdad, joder, qué rabia, tío, qué rabia. No, qué rabia, padre, qué rabia. Pero que Hamilton va por delante suya. ¡Qué rabia! Sí, nada, he perdido, vamos, o sea, 4 segundos mínimo habré perdido con Kubica. Horrible. Y no entra, y no entra. ¿A dónde vas, campeón? Voy a ver si pillo al Gasly y me da DRS, tío, porque si no estoy jodido. Fatal, fatal, fatal. Se ha perdido un montón. Toca ponerse las pilas y remar otra vez. Qué asco. Sí, pues yo tengo a Gasly, que me va a joder también. Hostia, que sí me va a joder. Podemos ir a tope, ¿eh? O sea, el neumático aguanta. Nah, yo creo que le consigues de sobra. Consigues de sobra en la primera plaza. ¿A cuánto lo tengo? ¿Cuánto lo tengo? A 4, vamos. Le saco un segundo en esta vuelta. Muy buena. Pues ya está. Muy buena. Qué forma de apretar, tío. Pole al final, los dos. Bastante bien. Hubiese acabado yo perfectamente segundo, qué pena. Pero fácil. Si no llega a ser por Kubica. Uy, casi lo pierdo en la meta, tío. A 3.5, ¡vamos! Buena. ¡Dios! Carrerón. ¡Dios, qué carrera de tiempo! ¡Qué pena yo, tío! Tercero. Oh, o sea, aún así está bien. Buah, pero nos viene de lujo, doble podio, tío. Hacía tiempo que no hacíamos uno, ¿Y la vuelta rápida quién se la ha llevado? Hamilton. Intentó quitársela, pero buah, imposible. Se me iba el coche cada vez que apuraba. Vamos a ver. Bottas quinto. 1.31.1 se ha hecho. Uf, te la ha quitado, sí. Estaba entre tú y él la vuelta rápida. A ver, 1.31.3. Claro, cuando he rodado rápido y 1.31.1. Con la sanción de 3 segundos me quedaba medio segundo, tío. Ya, te has quedado cerquita, la verdad. Madre mía. Así que bueno, nada, chicos, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, una pena la verdad, pero bueno, quedan muchos circuitos aún por delante. Estamos en tercera y primera posición prácticamente, no, casi, ¿eh? Estás cerquita de Hamilton. Sí, me he quedado Estamos poco. Ahora mismo segundos y terceros, sigue la lucha en el Mundial, quedan bastantes carreras aún por delante.
y hay que apretar en todas. Así que bueno, nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, dejar un buen like, suscribiros para más, comentario abajito en la cajita de comentarios, como no, ahí, toma ya, explicación. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chicos. Adiós. Ahora es cuando viene la outro, ¿no? By Z Games, beat para los amigos, un vaivén de partidos que verás en diferido. Para los amantes del fútbol y de la Fórmula 1, dos deportes de golpe para tu consumo. La velocidad de Fernando Alonso, si vas último te doblo, te espero en el podio junto con Neymar y mi sponsor. Me patrocina en cada carretera, si parpadeas te pierdes la mitad de la carrera. Suscríbete para más.